Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Holi! Eres el Fangor, el codoño del canal, y estamos jugando a Zorrito con Miedo. No hemos conseguido todavía un poder que supere al del miedo. No, ahí está permanentemente en nosotros. Vale, ¿qué va a hacer hoy Zorrito con Miedo? Pues hemos estado mirando un poco el manual para ver si encontramos pistas y las hemos apuntado. ¿Qué pistas hemos apuntado? Bien, verás. Hemos estado mirando sobre todo los mapas, porque los mapas son como el sitio donde más entendemos lo que está pasando, porque en el resto del manual solo pone y no entendemos una puta mierda. Y entonces hemos apuntado que igual se puede hacer algo con, en este mismo mapa, la cabeza que sobresale del agua. Si pones el mapa, la cabeza que sobresale del agua. Del agua. Ah, esto. Que quizá se pueda conectar algún pasillo que lleve para allá o algo así. Hemos apuntado también que bajo el pozo, en el mapa de bajo el pozo, hay un símbolo de teleportador Que no llegamos a que encontrar. no llegamos a Igual no encontrar, podemos conectarlo, pero que vamos a llevar. que igual estaría bien mirar. Y básicamente es esto. Ah, sí, y que también está el tema de que hay un dibujito como de un cuaderno ahí, Sí. que igual es cuestión de entrar por arriba, por donde marca la flecha, y luego ver si una vez por arriba podemos hacer algo. Sí, Y esa es la salida en pues vez de la entrada. aquí estamos. Vale, a ver. Por aquí entrábamos y estaba esto, cambiaba de sitio. Sí. Estaba este símbolo, de hecho. Está ese símbolo que déjame copiarlo un momento Sí. rápido. Porque igual hay, es cuestión de poner una bomba como parte de aquí, pero bueno, a ver, espérate. Que dibuje en alguna parte del símbolo este, porque es bastante complicado este, coño. Podrían haberlo hecho un poco más sencillo. Sí, que podría. Sí, mira, te pongo aquí luz para que veas mejor. Gracias, porque creo que lo estoy copiando mal. Vale, es igual por los dos lados, ya puedes tirar, ya puedes tirar. ¿Sí? Sí. O sea, dibuja a un lado y el resto, y el otro, pues. Eso hecho. Lo mismo. Bien. Mira, es que estamos al otro lado enteramente. Igual lo que se refiere es que ahí dentro está el símbolo. Y esos símbolos son importantes para algo. Mira. Pues igual. No he roto nada abajo. Vale. Pues esto era lo que había que mirar aquí. Que ya Sí. vemos qué tal. Ja. Echar otra bombita abajo. A ver si la subimos a 3. Es que tiene mucha pinta el bombo, pero. Sí. Y ahí. Echar una bomba de hielo, yo qué sé. El hielo nunca ha destruido cosas, Ya, pero. pero. Me he congelado. La Pues he no. visto venir y así en plan, bueno, pues ya. Pues da igual, pues lo era Esta eso. es mi vida. Vale, la cabeza de. Sí. De la rana. Y luego el teleportador bajo el pozo. A ver si encontramos. Sí. Porque igual es otro de estos que no están conectados, pero llevan a alguna chorrada Sí. que ahí podemos conseguir. Yep. Y esto. Que no tenemos ni idea de qué es. Ni idea. Vale, la cabeza está ahí. Además, la cámara se aleja para que lo veas. Sí. Entonces, igual en alguna parte cercana hay un pichuto de estos de pegarle hostias para crear caminos invisibles. Sí, lo que. Y no lo estamos viendo, ya está. Es posible, es posible, es posible, es posible. Ve Todo un es posible. momento a mirar la flor rosa que hay justo arriba. Ahí detrás, en esa plataforma, hay una flor rosa que es suspiciosísima. Entonces, mi propuesta es: miramos la flor rosa, le hacemos de putadas hasta que nos aburramos de hacerle de putadas. Al rezar le saca la lengua, yo qué Igual sé. rezar le saca la lengua, sí. Es que también, porque desde dentro del bosque no habrá nada. No, esto No, esto. llevaba al otro lado. De hecho, lleva aquí. Que se podía salir, pero por arriba. Sí, no es exactamente. No, o sea, parece que tendría que estar aquí. No, ya que estás, sal por arriba. Sí.
En este mapa teníamos que hay una flechita a la izquierda de la estatua del héroe. O sea que si nos llegamos hasta la estatua del héroe... Está exactamente cerca, pero... Esta gente sigue... Esta gente lo que le importan son las velas. Sí. Se la suda el resto de cosas. Las velas. Para ellos las velas, nada más que las velas. Son peña muy, muy a tope con el tema de los aromas, de la... no sé. ¡Ah, mierda! De aquello de encenderse una vela y leerse un buen libro, tomarse un tecito... Son gente muy cozy, muy en plan otoñal. Bueno. Muy bien. Desaparezca, gracias. Kimi. A ver, por aquí arriba no era, era. O sea, sé que había que ir por abajo, pero. ¡Ah! Ya no quedan hierbas. Es solo para la primera vez. Me han quemado. Qué liada. Pues nada. Una lástima. Dicho esto, por cierto, sabemos que tenemos que ir a por el bibliotecario. Lo sabemos. Y la jefa de los carroñeros. Y a por la jefa de los carroñeros, que quizá algún día sea nuestra novia, no lo sabemos. Pero, y lo guay que es explorar comparativamente, compartirse la boca con un bibliotecario. ¿Eh? Sí, me gustaría. A ti, no. Déjate. Que luego te pone nervioso, te dan taquicardias. Te da un pechusquito. Tenemos que parar el recording porque estás ahí pechusco. Chiu, 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 chiu. No, magia. Guay. Cuidado. No. La venganza del jarrón. El señor de la vela, aguantando la vela, sudando fuertísimo de todo. Dimi. No, magia. Dimi. No. Cuidado con el jarrón, ¿eh? Vale, pues... Sí. Desde aquí representa que si de alguna manera conseguimos llegar ahí saltando, tenemos que conseguir el poder de saltar o algo. Hay un símbolo ahí. Ah, no, son tres flores. Sí. Sigo pensando que hay que avanzar en el juego. Bueno, vale, pues nada, no, pues avanzamos en el juego. Yo, tira. No quiero yo. Al menos el teleportador de... Sí, vamos a ver el teleportador. Del pozo. Y hacerle putadas a la flor, quizá. Quizá. Putaditas. Ok. Vamos para allá. No tengo ninguna moneda, ¿no? No, creo que no. Ni nada para mejorar. ¡Nos vamos! Sí, consigo pasar por la puerta. Subes por aquí, vas por allá. Y aquí salimos por arriba. No para, hacer ningún contacto con... Vale, ¿qué le podemos hacer a esa flor? Fuego no, eso tampoco. ¿Congelarla? Le da igual, vale. Tampoco. No, ninguna de las cosas que somos capaces de hacer afecta a la flor. No la podemos matar de ninguna forma que sea relevante. Lo de que la pantalla cambie aquí me indica que es posible que esto sea el camino. Sí, no, si yo estoy convencida de que tenemos que hacer algo, igual que aquella vez que le encendimos una antorcha y de pronto apareció un camino de la nada. Sí. Estoy convencida de que va a ser algo tipo así. Sí, claro. No sé, igual conseguimos el poder pasivo de revelar secretos y cuando nos quedamos quietos se revelan secretos. Mi teoría es la otra mitad de la página donde nos enseñaron a rezar. Que está dibujado medio mando. Pues en el otro medio mando. Es perfectamente posible. Pozo. Uh-huh. Pozo. Explotan al morir. Recuerda. Importante. No he olvidado yo eso. Bien. Igual hasta encontramos algún... Algo que nos hayamos dejado. Sí. Yo creo que fuimos bastante... Sí, pero ¿hemos vuelto aquí desde que conseguimos el gancho? No, aquí abajo no. Ni desde que conseguimos los tiritos tampoco, o sea, no hemos vuelto aquí, punto.
Esto lo hicimos. Aquí sí, hay un cofre. De hecho, por aquí pasamos una única vez y dijimos Jesúsito del barranco y... No, ya está. Y una y no más, Santo Tomás. Sí, aquí. Mira hacia arriba. Hay que probar. Es verdad. Que había momentos que miraba para sitios. Y está ese cofre, que no lo hemos cogido nunca. No. De hecho, mira el mapa de este sitio. No se ve cómo se llega ahí. Yep. Desde arriba con el gancho, igual. Ah, pues ya tenemos una nueva movida con la que obsesionarnos. Siento, casi no gastamos bombas. Entiendo. No es esto. Tu novia en plan de, bueno, no... Tiene un petardo. Bueno, ya valió, ¿eh? Un petardo. No te puedo dar más petardo, solo tu padre se enfada. Un petardo. Cuidado que explotan al morir. Es que parece un sitio más alto. Sí. Pero desde el otro lado venía pues de más arriba, creo. O sea, cuando dábamos la vuelta por arriba. Sí. Bueno, es esto. Bueno, a dormir con la novia. Oye, novia, ¿otro petardo? Dos. Te prometo que en los últimos ya, ¿eh? Dos petardos. Mirando a ver si me sale un tercero. Un tercer petardo. Vale. Pues lo recorremos todo por si acaso. Por si acaso. Vale, ten cuidado que ahí están los babusanos. No puedo. Ay, mierda. No me acordaba que... Esto ya es gastar petardo por gastar, nomás. No me acordaba que tenía puesto petardo en verde. Por ahora... Vale. Por aquí sí pasamos, que lo dejamos encendido. Sí. Aquí había una casa... De hecho, ¿no era aquí? Sí, era aquí. Pero no podemos bajar por aquí. No. Que sepamos. Pues esta es donde está esto. Igual por arriba. O sea, igual tienes que venir por... O sea, igual tienes que venir por arriba y con el gancho puedes encontrar algo. Pues igual. Vamos a ver, por si acaso. Sí. Vamos a poner el gancho que destaca las cosas. Bien. Y por aquí, nada, cruzamos. ¡Hala, hala, hala! Nada, nada, nada. Como mínimo hay torretas, que a las torretas te puedes enganchar. Sí. Que esto no era posible antes. No. ¿De qué te puede servir las torretas? Mira, no lo sé, pero es una posibilidad que tienes, una capacidad incluso. Vale. Y... Bueno. ¡Me cago, Dios! Ah, ya decía que oía como algo raro. Digo, pues se ha bugueado el ruido. No, no se ha bugueado. Les has agreado porque debes haber matado a uno al otro lado. Ah. Unexpected. Claro, claro. Se debe haber muerto uno aquí. No, eran tres. Pues no sé. Habrán oído el ruido, yo qué sé. Sí, igual. Mira, hay un cofre ahí. Sí, sí que lo hay. ¿Y cómo...? No así. Pero que es... Igual por aquí, por ese huequito... ¡Ah! Ahí va, Dios. ¡Ahí va! Ahí va, indeed. ¡Una! Bueno. ¡Otra! Todavía no has encontrado enemigo que te decapite, pero el día que lo encuentres... El día que lo encuentres... Tengo... 8 cabezas... ¿Solo 8? O sea, que deberíamos encontrar más. Bueno, pues no está mal. Habrá un límite y... Que lo hemos superado. Pues sí. Mira. ¿Esto lo hemos visto? No, no, porque vinimos sin la linterna aquí. ¡Hombre! Igual esta es la que te convierte en fantasma. Sería muy raro. Pero igual. No, y por ahí no se puede pasar, eso ya es muy estrecho, ¿no? Sí. Bueno, pero está guay. Hemos conseguido una carta que quizá nos convierte... Me parecería muy retorcido, pero quizá nos convierte en fantasmas. Y ahí no hay nada. Tampoco hay nada. Por ahí tampoco.
Por ahí, vale. Ahí están los tentáculos. Qué pocos problemas nos diste, desgraciada. Le ha costado eso, ¿no? Porque ahora nos tiene miedo. Antes no, pero ahora nos tiene impresión. Impresión. Vale, entonces aquí están estos bichos. Ahí, muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues emocionarse. Y tanto. Y por aquí da la sensación de que deberías poder ir por abajo. Sí, por abajo venías fuimos. A tal. Sí, y por aquí hacia allá. Aquí nada, aquí había la salida. Estaba. Que no. No, por aquí había una. Ah, no, era al otro lado. Sí. Entonces, una vez cruzado al otro lado, ahí es donde quizá deberíamos ser capaces de encontrar algo. Ha desaparecido directamente. Pero ha explotado abajo, ¿no? Sí, precisamente. No, nada. Qué extraño. ¿Por qué? ¿Qué es? Oye, ¿esta línea? La canalización. Ah, la canalización, claro. Ah, igual podemos conectar la canalización en otro sitio. Porque está apagada. ¿Está apagada? Sí, fíjate. Está apagada. Y va para allá. O sea, que está el teleporte apagado. Mm. Yo creo que es uno de los teleports que están apagados en el centro. Vale. Vamos a ver si lo encendemos. Vale. Ahí te he visto. Efectivamente, y por aquí cruzamos, ahí está la campana, bien por ella. ¡Vale! ¡Oh, hostia! ¡Vale! ¡El primero! Vale. Yo estoy claro, no había caído en que está apagado. Claro. Y para abajo. Vale. Significa más tiempo sin bibliotecario. Y ahora está encendido para allá. Está encendido, pero claro, habrá que ir hasta el teleportador. Y para allí. ¡Ah, no. Pues se ha abierto! Ah. Bueno, relativamente. Bueno. Oye, ha servido. Y luego no. Igual por si acaso. Vete, intenta dar la vuelta y vete para allá. Sí, a ver si se ha abierto. Si se ha abierto alguna cosa nueva. Sí. Por si acaso, porque creo que la sala donde había 800 babusanos explotando también tenía una canalización apagada. Existe la posibilidad. Vamos para allá. Claro, no había yo caído porque todavía no estoy pensando en encender canalizaciones que activa cosas. Sí, aquí no hay nada nuevo. No, por aquí no. Esta es la sala del teleportador, ¿no? No, es la anterior. La anterior, vale. ¿Dónde decías que había una canalización? En donde había 800 babusanos explotando, que es la siguiente sala. Aquí. Ajá. ¿Qué hace aquí? No es nada. No, vale. Pero va a alguna parte. Sí, a hacer algo. Entendemos. Esta no estaba iluminada. Si estaba iluminada, ¿desde dónde venía? Porque no. Igual si estaba iluminada, no me acordaba yo. Yo creo que esta estaba iluminada. Puede ser. Yo creo que solo que el teleport necesita dos. Sabemos que hay un. Ah, no, el cofre ya lo conseguimos. Que sí, es por aquí dar de hecho, la vuelta. Si miramos, igual podemos. Sí. No, cierto, ya está. Sí. No, es raro que acabe aquí. La canalización. Sí. Esta. Pero bueno, al menos hemos encontrado la moneda. Y una carta. Sí. Oye, y hemos conectado eso. Si vamos a un teleport, probablemente podamos. Yo creo que con esto hemos abierto un teleport. Que nos llevará a algún sitio. Así que ahora hay que salir. Pon un momento la página 41. 41. La última, bueno, penúltima. Vale, ¿qué decía en? Ah, no, claro, que no es no ninguno está de aquí, estos. Pero también es verdad. Que aquí no está tampoco el del bosque del... Hay un teleportador al menos que no está aquí, porque no está conectado en la isla del centro, estaba como parte allá. Sí, pero es que yo creía que viniendo a uno de estos podríamos ir hasta allí, pero no.
Pues entonces ya no sé. Yo tampoco, la verdad. Bueno, está conectada. Sí, si luego más adelante conseguimos un poder, pues aún no sabemos que esto está. Es que no... Y esto está aquí y nunca, nunca sabremos de qué es. We will never know. En parte igual te ponen tantísimos babusanos porque como necesitas bombas para... No sé. Mira, no es Sergio. Sí, por si acaso. Sí. Si total ya le compraremos a la novia difunta. Estará encantada de tener un poquito de dinero extra, porque no es como si le faltara, pero estará encantada de tener un poquito extra. 708. Pronto podré comprar otra poción. Vale, entonces aquí no parece haber cambiado mucho. No. No sé por qué mataste, señor. Voy a ir al pueblo a ver si... Voy al teleport primero. A ver si ha cambiado algo. Sí. ¡Hombre, Aurelio! Ahora venimos de frente. Creo que Aurelio lo prefiere. Y luego podemos ir al bibliotecario. Pero antes del bibliotecario hay un par de cositas en el atolón que podríamos echar un vistazo. Tú querías mirar que en el mapa, aquí sale, en la casita sale una nota. Sí, y yo creo que son las campanitas. No se me ocurre cómo las puedes tocar, pero... Okay. Aprobé a rezar. Aprobé a rezar de aquí también. ¿Con el gancho igual? No, no me deja apuntarlas. Pues nada, sé que hacen clink clink, pero no, nada. Hay varias de las anotaciones del mapa que no tenemos ni idea de qué implican. Yep. Bye. Hasta otro ratito. Vale, aquí estamos. No me acuerdo cuál es. Esta. La cantera. Sí. El jardín del oeste, que está desconectado. Sí. El atolón en ruinas. El cementerio, que en realidad es el bibliotecario, habiendo robado el cementerio y habiéndoselo llevado a la biblioteca. Sí. Lo cual es. Es bastante... Le llaman el bibliotecario por no llamarle el mangui. Es que vamos a ver. Vamos a sitios y es como, no, ya pasa el bibliotecario. ¿Sabes cada vez que nos abren un cofre y está vacío ya? Pues sí. El bibliotecario bibliotecando. Empezar a llamarle máquina baja. Yo lo que no entiendo es por qué nos dejan subir aquí. Pues para saludar a la novia. Sí, pero... De aquí no te puedes desviar, ¿no? Es un camino recto. Sí. Adiós. He venido para nada. Bueno. Se ha atrapado en la puerta. Pobre zorrito. Vale, no pasa nada. Vamos al atolón en ruinas. Esto ha cambiado desde que hemos puesto el rojo. Se habrá rojo? Encendido el rojo en el centro, ¿no? No, ni eso. Pues no. Nada de nada de nada. La espada inmutable, chaval. ¿Sí? La espada unbothered en su lane, básicamente. Vale, ¿qué querías mirar? En su carril. Ir al atolón en ruinas. Y en el atolón en ruinas tengo apuntado que hay una flecha que va a la izquierda, que esto lo estuvimos mirando un poco, que sí. Es donde está el bicho de luz rosa, donde vimos sí. Al bicho de luz rosa por primera vez. Y que en la parte del mapa donde pone dominio de la rana, hay por una... detrás de dominio hay un caminito dorado. Sí, chaval, enseñamos... Esto. Esto y esto. Son las dos cosas que queremos mirar. No había ninguna otra. Que yo aquí. Lo de camino dorado creo que significa que por ahí hay una canalización de luz rosa, porque fíjate que las marca en dorado. Posible. Yo creo que por aquí podemos llegar más deprisa a ese sitio. Ah, no, pero no podemos bajar más. Bueno, igual sí con el gancho. Está ahí. Ahí os quedáis. Creo que eso se ha extendido desde la última vez.
Pues sí. No. No, socorro. A ver, ¿por qué nos dejas subirnos a un gancho si luego no nos dejas? Pues no sé. Ah, porque había 800 cangrejos y están intentando focusearse en los cangrejos. Es posible. Ah, ahí está. Venga. Igual sí que estaba así de chungo. ¿Puedes acercarte un poco? ¿Ponerte la máscara? Nah. Sí, yo creo que estaba... No, esto es así. Cuando lo conectamos. Se puso así, y... sí. Por aquí no podemos llegar. Siempre y no ha habido peces ahí. Sí. Y no hay gancho tampoco. Yep. Ni nada ganchable. Yep. Oye, ¿el poder del salto o del nadar? Tarde o temprano. Madre mía, ¿eh? Tarde o temprano. Venga, venga. Venga. Gánchenos, gánchenos. Es para una cosa. Aquí. Bueno, a ver si me puedo agachar bien. Ay, venga. Yes. Pero es más gracioso si te gancha, ¿eh? Sí. ¡Te voy a acercar a mí! ¡De 10 centímetros que estás a 9! ¡Bien! Bueno, pues la cosa dorada... Pim, 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 piri, 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 piri. Tenemos una edad. Sí. Y una novia. Las dos cosas. Vale, entonces tenemos que intentar llegar al dominio de la rana. ¡Rana! ¿Por qué aquí las canalizaciones están rotas? No están rotas en ningún otro sitio. ¿Qué habrá pasado aquí? Esto parece que... Va por ahí. Es justo aquí. Bueno, es otro camino invisible. No sé. No, echa un poco. Ve un poco. ¿Te puedes enganchar arriba de ese gancho? Sí. Cualquiera de los dos. Vale. Igual es algo de ver caminos invisibles. Me parece curioso que esto es dorado, pero esto es negro. Estaba apagado. Ponte un momentito la máscara de carroñero. Pero fíjate, esto también está negro. Pero porque estaba apagado. Cuando llegamos... Pero este también estaba apagado y está en dorado. Pero la canalización era rosa. O sea, una parte de la canalización era rosa, ¿te acuerdas? Por ejemplo, la que estaba rota, estaba fluyendo el rosa. Y otras estaban apagadas. Vale, vale. O sea, conectar esto lo único que hizo fue conectar hacia el centro. Hacia el centro. Vale. Ponte un momento la máscara de carroñero, que no creo, pero póntela. Claro. Para ver si ves algo o no. Bueno, o sea, había que intentarlo. Quítatela y ponte lo de que potencialmente te mate, o sea, te haga estar muerto. Bueno, pues ya hemos comprobado cosas. Hemos hecho lo que hemos podido. Tira para el bibliotecario. Bibliotecario. Se moja las patitas. Esto mejor desde el teleport, ¿no? Sí. Allá voy. Así que sin tener nada. Yo estoy con la esperanza de... ¡Epa! Cada vez que se acerca siquiera mínimamente a la novia, a mimir. Un poco, me quedan 200 de... O sea, me faltan 200 para tener una poción. La biblioteca era de abajo, ¿no? Quizá. Puede ser. Era. ¿Ves que le faltan dos estatuas al... Sí, que son las dos que están en el... En el cementerio. Sí. Mira lo mangi. Es un chungo. Y esto por suerte hemos venido nosotros a conectarlo. Sí, nada. Por suerte llegamos a conectar, sí. Y aquí está la... Esto para subir. Y las torretas. No podemos ir a ninguna parte. ¿Y si te reza? Está oxidadísimo. ¿Tú crees que lo habrá vaciado? ¿Habrá algo detrás de este?
¿verdad? Vale. Pero sabes, en la cámara, lo cual a veces indica cosas y a veces no. No creo que lo haya vaciado porque tiene piernas. Incluso cuando le quitamos el caparazón, las piernas siguen siendo del bicho de debajo. Sí, espera, bueno, debería. A ver. Más ataque, más defensa. Que esto es solo cuando esté bajo de vida. Sí, pero... te conviene lo del corazón, la taza de la suerte. Ah, porque este sí suelta. Suelta Aurelios. Esto, escudo, esto no sabemos lo que hace realmente. Qué varias cosas no sabemos qué hace. Y de armas. Me voy a dejar el gancho, porque igual cuando flota lo puedo acercar a mí. Pues igual. Que es enorme el tío. O tú eres muy pequeño. Es que la sociedad no puede sostenerse con gente tan chiquita y tan grande, comparativamente. ¡Apaca! Vale, tú concéntrate, porque acabo de ver una cosa sospechosa. ¡Apaca! ¡Hola, hola! ¡Hala, pero qué abuso moral! ¡Que vengas para acá! No, no, es el zorrito no está tolerando. ¡Oye! I was not expecting. Me cago en Dios. Es verdad que quizá el zorrito se ha pasado de motivado y ha olvidado leyes básicas de la física. Como que, por ejemplo, si una persona con una masa muy grande y una persona con una masa muy pequeña se ven en fuerzas enfrentadas, la persona de masa pequeña tiende a pringar. Pero estaba funcionando hasta ahora. Yo creo que igual el bibliotecario ha dicho, bueno, ya valió. Este ha hecho una como cuando el chihuahua le planta cara al San Bernardo, que el San Bernardo se caga un rato hasta que dice, espera, si soy del, vamos, eres del tamaño de mi dedo meñique, o sea, puedo contigo de sobras. Y entonces ahí el chihuahua pringa. Déjame poner la planta en la cabeza, chonk. Ay, un chihuahua puede ganar cualquier pelea siempre y cuando su oponente olvide que va contra un chihuahua. No sé. Él intenta alejarse lo medio de lo posible y no sé por qué, porque tiene una espada. Porque tiene más magia que otra cosa. Tiene una espada que creo que quiere imitar la espada grande de los créditos. ¡Epa! Le estás confusionando fuerte, ¿eh? Ahí va. ¡Ah, shit! Un bote. El zorrito en plan de blum, 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 blum. Bebiendo como si fuera esto Nochevieja. Yo creo que eso ha sido un poco. Muy bien. Excelente inversión en lo de que nos da un 15% de cosa. Ala, muy bien. Aquí. Muy bien. Ala, ten cuidado. Au. Un jarrito bebiendo. Au. Tensión. La música es muy buena, ¿eh? Podría igual ser un poco peor. La podrían permitirse que no fuera tan buena. Madre mía. Venga. First try. Ahí cae al suelo. Uy. Un brindis. Tenía un montón de dinero y llevaba el hexágono en el bolsillo. Sí, en el bolsillo. Ahí donde ha caído. Está en el bolsillo. Este es menos rojo. Estamos asumiendo que las caritas estas son peligro, pero sí. Honestamente podría ser almas. Sí. En plan, o cualquier cosa. Logro sobre las nubes. Porque hemos encontrado la llave verde. Señor, ¿la espada la puedes soltar? Sí. La espada también tiene tres ojicos. Es que tal cual imita el... Sí. Señorla. Ahora, una plegaria para tú. Requichit impasse. ¿La espada la puede...?
Me la puedo llevar. Me la puedo llevar, yo la quiero. Aflojar los deditos. Creo para mí. Bueno, pues esto, que no te fijes mucho, pero las cosas amarillas que se ven de fondo, sí, cuando estaba medio enfocado, eran como triángulos gigantes. Ah. Y era raro. No te voy a mentir. Te creo. Está grabado. ¡Hala! Y te mantienen en plano el cadáver el ratito que puedo. Me voy. Vale, ¿y si ahora volvemos a subir? Sí, te queda. Ahora voy. ¿Hay algún tipo de explicación de por qué el bibliotecario era tan mangui? Tiro aquí la biblioteca manga por hombro. Estaría investigando los cuadros estos. O sea, nosotros también hemos venido a por ellos. No somos quien para juzgar a nadie. Sigue difunto. Y ahora es más de día que antes. Su maldad ya no eclipsa la biblioteca, supongo. Sí, la verdad es que ha invocado una tormenta. Me gustaría verme a mí, gracias. No. No eres importante. Pero el caso es que seguimos sin encontrar. ¿Sin encontrar? Ningún poder que nos ayude a avanzar. Yo creo que van a ser los tres estos trozos que vamos a abrir lo que sea en el templo y eso nos ayuda a avanzar. El hexágono. Pero esto, ¿verdad? ¿No vas a poner el hexágono? ¿Para qué? Vale. Ponte la máscara. Bueno, yo quiero probar. A ver qué pasa. Pues... Ah, aquí no hay rosa. Nope. ¿Pero entonces? ¿Estoy equipado para luchar contra un boss? Pues... me hallo flipando. Me voy a quedar al gancho igualmente. El corazón no, porque no te invoca gente. No, cierto. ¿Qué será esto? Buena pregunta. ¿La tobillera igual? ¿Esto era que curaba más? Que no, que las pociones curan magia. Ah, no. No. ¿La tobillera igual te ayuda a moverte más rápido? No. Pues se aleja mucho. ¿Igual te da más frames de invulnerabilidad? ¿Prueba de ir a rodar? Así, es un poco así. Va, pues nada, segundo combate de boss de la tarde. Los que hagan falta. ¡Boss Rush! Pim, pam, pim, pa, pa, pam. Pues a ver si estamos en el capítulo. Señora, si no queremos pelear, lo que queremos es el hexágono. Si nos lo da, nos vamos. Y no la molestamos más. Tiene mucha más vida. Hombre, pues está mucho más tocha. Señora, verá, somos un zorrito. Un pobre zorrito que nunca ha hecho mal a nadie. Somos pacifistas. Sí. En general, solo queremos el bien para la humanidad. Para la zorridad, incluso. Entonces, si nos da usted el hexágono, nos dedicaremos a hacer el bien para la zorridad. Tengo que calcular mejor las esquivas. La civilización zorruna será mejor por esto. Que yo entiendo que estoy apelando a la ética de una persona que vive en una especie de torre construida sobre un montón de huevos Kinder rellenos de persona muerta. Que igual sus valores éticos son una cosa completamente separada de lo que nosotros podamos pensar que son. Pero aún así, apelo a esos valores. Tan bonito y tan importante es ese hexágono que ni siquiera le pega con la paleta de colores, señora. Que le pegaría más el hexágono verde con la paleta de colores. ¿Por qué no nos lo da? Denos. ¿Qué tal si nos lo da? Denos el examen. Estos son mis argumentos. Espero que le guste. No le he quitado ni la mitad de la vida. Ahora podríamos ir a explorar un poco más la zona llena de bichos rosas, pues a ver si encontramos algo. Me gusta esa zona, ¿no? Ya no, y a mí tampoco, pero... Es que esta señora me parece tochísima. Es que si aprendo a esquivar, en vez de ir a lo loco como he ido hasta ahora. Bueno. Que me encanta
es que tampoco te deja mucho margen. Esquivo demasiado pronto. Le he hecho más de la mitad a la vida. Eso es verdad. Ay. Oiga. Eso ha sido lega. Bueno, voy a ir apuntando. Bueno, señora, pues no sé qué más documentos puedo dar. ¡Hey! Para que nos dé el hexágono. Le podemos dar a cambio, pues yo qué sé, una figurita de nuestra novia alta. Quizá le guste, es muy guapa. La figurita está muy bien hecha, la hemos hecho nosotros con plastilina. Se parece un poquito a nosotros mismos, pero por las proporciones. Porque nosotros tenemos proporciones chinas. Nuestra novia no tiene proporciones chibi, pero entienda usted que es muy difícil hacer una figurita con proporciones no chibi cuando tenemos estas manitas de zorro tan pequeñas. Si no le he quitado ni una barra de vida todavía. Es que es una chunguísima, la verdad, ¿eh? Y yo estoy segura que tiene que haber alguna manera, en plan, devolverle las bombas que te tira o alguna cosa así. Sí. ¿Cómo está que lo vea? O tirarle bombas tú. Sí. Porque le hace bastante daño. Sí, de hecho. De hecho, quizá con ella la estrategia no es el gancho, sino echarle bombas. Antes he probado echarle bombas y estaba todo el rato moviéndose demasiado. Pues sí. Es que me parece que tiene como muchos movimientos para separarte de ella. No tantos movimientos para cerrar distancias contigo. Es algo que salta. Tiene varios. Como persona que tiene el mando, digo, tiene varias para acercarse a mí. No lo hago tanto. Sí que es verdad que no es una de estas de que dices solo con tres... Con tres bombas ya te hago, sino que tendrías que hacer un montón. Se me da fatal esquivar. Es que a veces le interrumpo, a veces no. Y eso es un poco... Claro, y tiene la patadita, que es como muy puter. ¿Qué? Para mí la estamina tarda demasiado en empezar a recuperarse. Igual es cuestión de... Tenemos un chili y tenemos más cosas. Igual es cuestión de comerte el chili y venir dopado. Pues sí. Porque a malas es que honestamente tenemos dinero. Podemos ir a nuestra novia muerta y decirle, danos otro chili. Discutir. Sí, un poco. Yep. Bueno, cuando es contra entorno no te acostumbra. Se me ha dolido. Pero más sí. Porque no tenía estamina. Se ha tirado una bomba ella misma a la cara. ¡Ah! No, a mí me parece bastante guay que el gancho no te consuma maná, sino impacta a un enemigo. Sí. Lo puedes tirar con bastante seguridad. ¡Ah! Mierda, esperaba traerla hasta la bomba. Ahí.
esa es otra. Dejar una bomba en el suelo y traerla. Como opción. O una bomba de congelar. Bombas de congelar igual sí que vale la pena traer. Hola. Fíjate dónde estás. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que venimos con el chili y bombas de congelar. Bombas de congelar. Tres. Podemos asomarnos un momento a la novia difunta y comprarle más. Es que con 1000 yo prefiero otra poción. Bueno, hablando visto. De... Tengo 1000. Visto. Voy visto. A una poción. Visto. Ah, hay que ir a visitar a Aurelio, claro. Es el que está más cerca de una... Pobre Aurelio. Bueno, no, técnicamente en el Atolón hay... Va a pagar nuestras frustraciones. En el Atolón hay una... ¿El Atolón era abajo de cielo? Sí, ese de ahí que te vas... Aquí había una tienda justo al lado. Lecha. ¡Novia difunta! Novia difunta. Dame la poción. Novia difunta. Necesito la poción. ¡Yes! ¡Bien! ¡Ay! Se cierran lentamente los objetos para que tal. ¡Adiós, novia difunta! Y me reverencia. Yo creo que... ¿Eh? Sí. Tú sigue. Yo que te pones delante de la voz, te chutas con un chili y una plantita de estas verdes. Y vamos a ver si quizá con un poquito de dopaje... A mí es que me parece que la... El Libby te regenera la estamina en ese momento. No te hace recuperar la mate prisa ni nada por el estilo. Porque está con los ítems de recuperación. Sí, también es verdad. Vale. El ruido cuando te curas en uno de estos es distinto. Esperemos que es esto. ¿Eso? Perdón, decía que era más daño, ¿eh? ¿Este era más daño? Pero más daño para los dos sentidos. Más daño que hacen, más daño que te hacen. Joder. Tintura. Pues... No, esto sube ataque, baja defensa. Sí. Pues vale, sí, entiendo. Gracias. Gracias. Igual el brazal, por el tema de que te quita menos estamina guardarte y estás bastante rato con sí, él. Sí. Eso tiene bastante sentido. La faja. A ver, ¿qué tal? A ver, y hemos dicho... Pongo esto. Cuando me acerque, lo uso... A saber lo que dura. Mierda. Bien. Sale un poco demasiado rápido de... Sí, es que para mí el hielo, para lo que cuesta, no vale. Ya. Yo creo que el daño sí se nota, ¿eh? Mierda. Toma. Es horrible. Vale. Muy bien. Me gusta mucho la animación de beber, por eso vuelvo aquí. Súper rápido. ¡Ah, mierda! Todo mal, tío. O sea, está yendo todo mal. Qué horrible. Mucho este concepto de juego de fantasía de zorrito con espada y música tecno que te cagas, escenario que parece aquello cyberpunk, una señora que parece que la han sacado de, no sé muy bien dónde la han sacado, tremendo, de verdad, ¿eh? Es que golpea su espalda, me cago ya con equivocarme de botón. ¿Por qué me estoy equivocando ahora de botón con, la, con las pociones? ¿Se la he devuelto? Se la has empujado un poco con la cara. Sí.
Porque ella sí lleva máscaras y aquí abajo no hace falta. Pues te digo peor. Magia no es, o sea, la hielo no es la solución. El hielo no es la solución. Con, tienes algo. Con estos bichos, mira, coño. Se mueve demasiado para las explosiones. Podemos probar un sustituto. Yo creo que el chili te ha ido bien. Sí, no, no, sí. O sea, el chili para. Para, bueno, no le he quitado ni la mitad, pero porque estaba con lo de la magia de hielo y no. Vale, a ver. Ah, muy bien, claro, bien visto. Oye, pues atraerla cuando te tira una bomba, atraerla hacia ti. Es demasiado lento. Ah. Ya lo he probado varias veces. ¿Cuántas bombas tienes, señora? ¿Qué clase de cinturón de bombas? ¿Pero cómo me ha dado con eso? Me gusta muchísimo. Me gusta también la animación de cuando tiras de ella y hace como ¡ay! Quien quiera que haya animado esto, le ha puesto un cariño. Joder. La verdad es que tengo que aprender a esquivar. Vale, esa ya bien. Mola. No. Perdón, es que me he distraído mirando las notas. Ya, ya. Oye, tampoco te quería distraer. Si no he dicho nada yo, he dicho literalmente ya, ya. Muy bien, señora, muy bien, siga así, siga así. Creemos en usted. Usted tiene bombas. Así, indiscriminadamente. No se va pronto. Se me ha ido el chile. Es que no lo veo. Mira, te podría durar un combate entero ya que estamos. Sí. ¿Qué? Se lo ha tirado. Sí. Se ha quedado detrás del pichuto y no se veía porque. Asumía que el pichuto me protegería. Por aquello de que estoy detrás de algo. Esto también ha ido mal. Esquivar, pero bien. A ver. Igual sabes que estamos cometiendo un pequeño error. No, pero qué. Bueno, ¿qué? Que igual estamos cometiendo un pequeño error porque, por ejemplo, tu alma, sí, cuando la recoges, causa una explosión. Sí. La estamos recogiendo antes de que esa explosión pueda dañarle a, sí, a la voz. O sea que igual nos conviene atraerle. Comete el chili antes de empezar. ¿Me vale la pena? Bueno, yo creo que sí. Tampoco está la magia. La apoyarda un ratito, o sea, la echa para atrás y la apoyarda. Pero. Bueno, da igual. Esto ha sido bastante ridículo, pero bueno. No, este combate no está yendo bien. No. Está yendo mucho peor que los otros. Yo creo que. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que este sea el último try. Descansamos un poco y planteamos qué podemos hacer.
Pero antes iba bien lo del tentáculo, ¿por qué ahora de repente no? Coger esa última poción ha sido un error, eso me ha debilitado. Igual es más fuerte cuanto más dinero tienes, porque te hace agarrarte más a la vida. A ver si la pillo contra una esquina. Bueno, a ver. Cuando la pillas contra una esquina, efectivamente la haces bastante Cooper. Ya no tengo estamina. Vamos a recuperar la estamina. Madre mía, es que todos los personajes femeninos en este juego son peligrosísimos. He calculado mal el tiro. Pero está. Sí, yo quiero seguir intentando. Sí, me alegro mucho que quieras seguir intentándolo. Llevamos ya suficiente rato. Descanso obligatorio. La semana que viene, más. Descanso. No estoy de acuerdo, pero bueno. Esperamos que os haya gustado. Y la semana que viene vengáis a ver cómo me la cargo. Venga. Que es lo que voy a hacer. Adiós. Chao.